buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la tarde de este lunes 9 de enero de 2023. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas, y le platicaremos de un aspecto importante que tiene que ver con la recomendación que hace el gobierno del estado para evitar quemas y, en consecuencia, pues estos incendios forestales que el año pasado afectaron a nuestra entidad. También le platicaremos, además de lo importante que ha sido el tema de la disposición de las aeronaves para el pueblo de Chiapas, pues desde el 2019 hasta el 2023, un promedio de 602 personas han sido trasladadas en estado crítico de salud y han afortunadamente salvado su vida. Le tendremos hoy un reporte especial respecto de este tema, además de que las casas de empeño pues ya comienzan a tener afluencia en lo que se conoce como la cuesta de enero, porque ya sabemos que es el mes pues donde hay que pagar algunos impuestos que tienen que ver con el predial y también con el refrendo y algunas situaciones vehiculares. Permítame entonces abrir este espacio informativo con este mensaje que dan las autoridades por el tema de la temporada de estiaje y lo que significa el tema de los incendios forestales. Muy buenos días a todo el pueblo de Chiapas. Desde aquí, desde la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad Pública, le enviamos un abrazo, un saludo muy cariñoso, afectuoso a todo el pueblo de Chiapas. Y hacer las siguientes recomendaciones: que evitemos los incendios, que no hagamos las quemas de las parcelas, porque apenas estamos en enero, en algunos lugares del norte del estado sigue todavía lloviendo, y el contraste es que en la mayor parte del territorio ya está seco, ya se han combatido en estos últimos 3 días 37 incendios, de los cuales uno ya es forestal. No se había dado en lo que va de este año un incendio a la flora chiapaneca, pero ya inició, así que tengamos por favor todas las precauciones, porque el quemar la tierra solo la empobrece más, pero además trae aparejada enfermedades de todo tipo, y el fuego es muy peligroso. Y no solamente pueden destruir el patrimonio de todas y de todos, sino también poner en peligro la vida misma. Así que por favor, nos cuidemos, evitemos esas prácticas nocivas. Esas son las recomendaciones a todo el pueblo de Chiapas. Un abrazo muy fuerte a todas y a todos. Pasamos a más información. Por cierto, ha concluido ya el operativo Guadalupe Reyes. Aquí le muestro los detalles de esta información. Mire, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que este domingo 8 de enero de 2023 concluyó el operativo Guadalupe Reyes, que inició el pasado 4 de diciembre, por el que se desplegó a más de 7.000 elementos estatales en todo el territorio chiapaneco con la finalidad de brindar seguridad a la población y a los turistas. Por acuerdo de la Mesa de Seguridad Estatal que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en coordinación con fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, se realizaron pues dispositivos de seguridad preventivos y disuasivos en calles, carreteras, parques, centros turísticos como playas y ríos, además de bancos y plazas comerciales. Todo esto para otorgar seguridad también a quienes vinieron en el mes de diciembre, particularmente la seguridad vial a los antorchistas y peregrinos guadalupanos de diferentes regiones de Chiapas, protegiendo y sirviendo pues a la ciudadanía local, nacional, inclusive extranjera. Es el reporte que dan a conocer las autoridades en materia de seguridad. Y continuando con la información, uno de los proyectos importantes que se implementaron en materia preventiva durante esta administración tiene que ver con la conversión en el uso de las aeronaves que fueron ya destinadas a Protección Civil para atender algunas emergencias en Chiapas. 602 personas han sido trasladadas en estado crítico de salud, hay que decirlo, entre 2019
y 2023. Vea la información. Con la actual administración estatal, las funciones de las aeronaves oficiales tuvieron un cambio importante y de 2019 a lo que va de este 2023, han acumulado más de 3.549 horas de vuelo que han servido para auxiliar a la población en materia de salud, protección civil y aspectos de seguridad sin ningún tipo de incidentes, enfatizó el director de rescate aéreo Luis Salgado. En estos años se han documentado 1.960 operaciones aéreas. De este número, 602 obedecieron a personas en estado crítico y el resto se dividió en temas de seguridad y protección civil. Para tener una idea, el resumen operativo muestra, por ejemplo, que en el 2019, estos vehículos aéreos realizaron 121 traslados que se complementaron de 82 acciones de seguridad y 190 de protección civil. De las 923 horas de vuelo, 182 se efectuaron con las de ala fija y el resto con los de ala rotativa. El concepto de paciente crítico que se utiliza aquí es precisamente cuando ya necesita la intervención de un nivel de atención más alto, que ya está en riesgo su vida y que se necesita exactamente intervenir de manera rápida para que pueda seguir conservando la vida. Para el 2021 se contabilizaron 426 intervenciones entre 129 traslados aéreos médicos, 103 de seguridad y 194 de protección civil que en su conjunto acumularon 705 horas de vuelo. Es importante señalar que el año pasado las cifras se movieron a 682 acciones entre traslados a pacientes en estado crítico, temas de seguridad y también de protección civil. Luis Manuel García Moreno, titular de la Secretaría de Protección Civil en Chiapas, remarcó que es de mucho agrado saber que el equipo aéreo se utiliza para salvar la vida de personas que enfrentan una situación complicada en materia de salud. Dijo que los pilotos, los mecánicos y el personal administrativo juegan un papel importante debido a que estos ejercicios funcionan como un engranaje y de manera muy estricta para evitar incidentes. El mantenimiento es muy importante en todos los aspectos de la operación, particularmente en las operaciones aéreas. Hay un procedimiento muy riguroso que establece la aeronáutica a nivel internacional, a nivel nacional, y nosotros mismos aquí en Chiapas tenemos los procesos a nivel interno certificados en la norma internacional ISO 9001. Dependiendo de las horas de vuelo de los equipos, se hace la sustitución de la pieza o la revisión preventiva para mantener la seguridad. Lo mismo ocurre con los pilotos y el personal técnico, que cada año se actualiza en diferentes temas. Es importante señalar como datos agregados que el parque vehicular es de 5 helicópteros y 3 aviones. En el 2019, por ejemplo, se tuvo la oportunidad de salvar hasta 121 vidas con los traslados. Además, se han ejecutado 52 vuelos a la selva Lacandona para mover médicos e insumos de salud. Se tenían antes 14 aeronaves, pero algunas fueron enajenadas por el costo que implicaba tenerlas. Algunas aeronaves requieren de hasta 50 litros de turbocina por cada hora de vuelo. Con 5.000 horas de vuelo, se debe hacer una reparación mayor en algunos casos para estos vehículos aéreos. Uno de los helicópteros más grandes que tiene protección civil tiene un costo de unos 4 o 5 millones de dólares en el mercado. Algunas aeronaves vuelan entre 260 y 180 kilómetros por hora dependiendo la capacidad y la potencia. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Y están pues a disposición del pueblo este equipo aéreo que tiene protección civil. Lo importante es que estos traslados han ocurrido sin ningún tipo de incidente. Permítame cambiar de información, situarme ahora en la capital chiapaneca con este tema importante que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Pepe, te escucho. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de TVO Noticias de Cuarto Poder. Y bueno, pues la violencia familiar se da en los espacios que deberían ser seguros para niñas, adolescentes y mujeres, reconoció la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez, Geli Pacheco Montero. En este sentido, apuntó que la atención al tema de la violencia familiar es una de las principales políticas públicas impulsadas por el alcalde Carlos Morales Vázquez. Ha atendido con énfasis a través de la mesa de seguridad y a través de las diferentes
áreas del municipio. Por lo anterior, reconoció que esta es una problemática que lastima profundamente a los hogares, a la institución más importante que podamos tener todas las personas, que es la familia. Dijo que una persona que no respeta a la familia es una persona que no se respeta a sí mismo, es una persona que no respeta a sus seres queridos y no puede respetar a las personas de la sociedad. Abundó que se han atendido a través de las mesas de seguridad estas acciones diferentes que se coordinan con diferentes instituciones como la propia Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como la Secretaría de Salud. En este contexto, la funcionaria municipal lamentó que hay un alto porcentaje en donde estos espacios se vuelven inseguros, los espacios de riesgo para la integridad como mujeres y como personas. También comentó que desde el inicio de la administración se está trabajando en una campaña transversal, ya que este es un tema que pues abarca todos los ámbitos, de todas las clases sociales, de todas las edades, y tenemos que entrar, le dijo, y atender y modificar las masculinidades tradicionales a través de la historia, que han ido cambiando. También reconoció que una forma de ser hombre, como lo concebían las anteriores generaciones, pues ya no es como se concibe ahora por parte de un joven o una persona que está receptiva y en constante cambio. Reconoció que, bueno, pues durante el mes de diciembre, y lo lamentó, pues hubo incluso un feminicidio en Tuxtla Gutiérrez, pero dijo hay que poner atención en estos temas y seguir trabajando en este sentido. También reconoció que acciones como pavimentar, iluminar una calle modifican pues el ambiente en la sociedad, ya que una familia puede salir, disfrutar de un espacio como pues lo es una calle, un parque iluminado, y esto ayuda a reconstruir el tejido social que podría estar lastimado. Bueno, pues por el momento, Adolfo, esta es la información. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe, por esta información. Voy ahora con Rodolfo Flores y esto que tiene que ver con las casas de empeño, que como usted sabe, pues en esta cuesta de enero funcionan como una opción para muchas familias que se han quedado sin recursos por los gastos en el mes de diciembre. Rodolfo, te escucho. Buenas tardes. Les saludo con mucho gusto para informarles que desde la última semana de diciembre de 2022, las casas de empeño han tenido un incremento significativo de pignorantes, aunque no alcanzan los números de 2019, la mejora sí es notoria. Claudio Hernández, gerente de la casa de empeño Prestamil en Tuxtla Gutiérrez, comentó que desde la última semana de diciembre comenzó una gran afluencia de pignorantes, algo que no es muy común. En diciembre, dijo, generalmente las personas tienen dinero, pero en este año ocurrió que vino mucha gente a dejar sus prendas en empeño. En estos momentos, los empeños más comunes son los celulares, laptops, proyectores, pues las clases presenciales han vuelto a la normalidad y esto también se ha vuelto común. En noviembre, dijo, sí se incrementó considerablemente las compras y la liquidación de las deudas. La población sacó sus empeños. Fue al cierre del año cuando muchos clientes de esta casa de empeños regresaron para dejar sus prendas. También dijo, hemos tenido muchos nuevos clientes. Esto quizás se debe a que los intereses que manejamos son más bajos que en otros lugares y se espera que siga así. De acuerdo con la gerencia, hubo casos en los que las casas de empeño incrementaron la tasa de interés mensual en un 2% debido a la baja afluencia que tuvieron en los años 2021 y 2022. Sin embargo, Prestamil ha mantenido justamente la misma tasa de interés y esto también beneficia a la población. Desde hace 3 semanas, un promedio de 15 personas arriban a esta casa de empeño por día, en comparación con un día bajo que llega entre 2 o 3 ciudadanos a solicitar préstamos. El porcentaje de pignorantes que recuperan sus prendas es del 75% al 80%. El resto las deja perder. La gerente expuso a la población que es de gran importancia que empeñen sus prendas en lugares debidamente establecidos. Para ello, las casas de empeño deben tener a la vista sus permisos y sellos de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, lo que da garantía a la población que todos los contratos se realizan conforme marca la ley. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Gracias, Rodolfo, por esta información. Voy ahora con Daniel García, quien nos platica de esta situación que tiene que ver básicamente con, en muchos casos, el saqueo de piezas arqueológicas en el estado de Chiapas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Pues debido a que en las comunidades en donde se encuentran los sitios arqueológicos no existe una identidad entre los pobladores del lugar con los restos arqueológicos, la consecuencia es la destrucción de los mismos, externó la arqueóloga Julia Leticia Moscoso Rincón, investigadora del proyecto Bonampak del Centro Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Es necesario concientizar tanto a los pobladores como a las autoridades ejidales y municipales, de tal manera que se conviertan en verdaderos protectores de estos sitios, declaró. Sostuvo que este problema tiene como consecuencia el saqueo. Además, existe un desconocimiento de las leyes y poca importancia de la conservación y protección del patrimonio arqueológico. Externó que el saqueo se trata de un negocio redituable y vasto, debido a que en los territorios de todo el país y en el territorio chiapaneco, pues hay una ocupación de larga duración desde tiempos prehistóricos. Los restos arqueológicos los encontramos por doquier. La mayoría de las poblaciones que se encuentra cercana a ellos generalmente no pertenecen históricamente a estas sociedades antiguas, por lo que generalmente no se identifican con ellas. Los pobladores, dijo, se dejan engañar por personas ajenas a la comunidad, en algunos casos extranjeros, y se dedican a buscar piezas arqueológicas. Ese saqueo es visto pues ya como una actividad económica constitucionaria y que se ha realizado a lo largo del tiempo por familias completas, quienes ven esta actividad como un modo de vida. Además, sostuvo que el desconocimiento de la legislación de la protección al patrimonio arqueológico y la falta de interés para la conservación por parte de autoridades municipales ha provocado la destrucción de restos en construcción de obras municipales sin que éstas pues den un previo aviso al INAH. Detalló que son varias las legislaciones que protegen el patrimonio, demarcó la que está en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricos, mientras que en Chiapas, sostuvo, existe una ley local que establece la protección de estos monumentos, la cual se denomina Ley de Protección de Monumentos y Sitios del Estado de Chiapas, que fue emitida en 1972 por el gobernador Manuel Velasco Suárez. Bueno, este es el reporte, Adolfo, que tengas buena tarde. Gracias, Daniel, por esta información. Voy hasta el municipio de Villaflores, porque también allá aquella zona está de fiesta con este anuncio que efectuaron las autoridades. Mire, básicamente se llevó a cabo el anuncio de la feria que dio inicio con la procesión del Señor de Esquipulas por calles y avenidas del municipio de Villaflores. El alcalde Mariano Rosales Suar, su esposa Margarita Sarmiento Tobilla, sus hijos Mariano y Emiliano, así como el párroco Jesús Israel Hernández Gómez, encabezaron este paseo de casi 4 horas que terminó en el atrio de la parroquia. El recorrido partió con la presencia de feligreses, la cual al pasar por las calles se fueron sumando familias enteras para acompañar al Señor de Esquipulas y a las autoridades municipales y también eclesiásticas. El alcalde Mariano Rosales comentó que la gente vive y disfruta la feria con fe y celebró que las familias y la iglesia trabajen juntos para que todo se lleve a cabo sin ningún tipo de contratiempos. Aseveró que el ayuntamiento que preside siempre brinda el apoyo para que la feria se realice de la mejor manera. En el transcurso del recorrido, el párroco Jesús Israel Hernández Gómez hizo un llamado pues a la comunidad para vivir esta fiesta con fe y aseguró que la iglesia que encabeza trabaja en coordinación con el alcalde Mariano Rosales, con quien aseguró hay muy buenas relaciones. Y de lo que sucede allá en Villaflores, regresamos a la capital del estado aquí en Tuxtla Gutiérrez, donde desafortunadamente diario ocurren accidentes vehiculares, muchas veces por el tema de la falta de prevención al conducir. Si no me cree, vea la siguiente narración de Ulises López, que nos demuestra y nos narra, nos describe un accidente en un cruce de uno por uno. Vea los detalles. El origen de este accidente es, el no respetar el uno por uno en este fuerte accidente que pues terminó. Terminaron ambas unidades estrellándose contra estos contenedores de basura que se encuentran en la esquina, no sin antes el colectivo impactarse de lleno contra este poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Es un accidente bastante aparatoso aquí en el sitio y imagínense ustedes iniciando la mañana, iniciando la semana también con este fuerte accidente que pues por fortuna no hubo pérdidas humanas, pero sí tres personas lesionadas, entre ellos este adulto mayor que se encuentra convaleciente sobre
la banqueta aquí, sobre la octava poniente y tercera norte del barrio Guadalupe, aquí en el primer cuadro de la ciudad capital. Pues es lo que le digo, finalmente accidentes en estos cruces de uno por uno, cuando pues se supone que uno debe manejar de manera preventiva. Permítame irme hacia la zona del Soconusco, donde pues las cosas están bastante críticas y preocupantes. Este tema se lo hemos venido comentando en los últimos meses y tiene que ver pues con este cobro de piso que han denunciado transportistas. En esta ocasión, nuestro compañero Ramón García nos describe que persisten las extorsiones telefónicas. De hecho, señala que miembros de una banda delictiva dedicada a la extorsión a través del cobro de piso a transportistas de Cacahuatán aumentaron la violencia luego de que en días pasados balearon a un chofer y quemaron una unidad. Este lunes por la mañana otra vez hicieron acto de presencia y entregaron un teléfono celular a un conductor de la empresa Unión y Progreso para establecer comunicación con el directivo y continuar con su ola de amenazas. Los transportistas señalan que en uno de los primeros viajes de la unidad que partió de Tapachula a Cacahuatán, un pasajero esperó el momento adecuado durante el inicio del viaje a la altura del IMSS Viejo. Antes de llegar al mercado San Juan, sacó la pistola y la colocó en la cabeza del chofer para entregarle el teléfono celular y amenazarlo de muerte. Hay desesperación entre los transportistas de Cacahuatán, que este lunes mantienen un paro de actividades y concentraron las unidades en Tapachula, señalando que el tema ha sido abordado reiteradamente en las mesas de seguridad que asumen el compromiso las instituciones policíacas, militares y de impartición de justicia para mantener una lucha sin descanso contra estos grupos criminales que están conformados principalmente por pandilleros centroamericanos que con sus acciones han alejado la paz, la tranquilidad y la confianza en una actividad productiva. Ojalá pues que intervenga la autoridad en este tema, le digo, por demás preocupante para el sector transportista, pero que finalmente también se refleja en un problema social. Y de lo que ocurrió en aquella zona de Chiapas, en Cacahuatán, permítame ir ahora hasta el otro extremo, hacia la parte, en este caso, de Yajalón. Este reporte, este accidente que nos envía nuestro compañero Genaro Sánchez, tiene que ver con una persona que, pues, básicamente arrolló a una decena de transeúntes cuando se quedó sin frenos en una bajada allá en el municipio de Yajalón. ¿Qué ocurrió? Resulta que pues una lamentable tragedia se presentó la mañana de este lunes en la eterna Tierra Verde de Yajalón, luego de que un automovilista se quedó sin frenos en una calle con pronunciada bajada. El vehículo, que era básicamente un Chevrolet Matiz color amarillo, nos dice nuestro compañero con placas de circulación de Chiapas, y que era conducido por una persona de nombre Marcelo, sufrió una falla mecánica en el sistema de frenos. Fue sobre la calle que se encuentra básicamente en el centro de Yajalón, que comunica hacia el mercado público en el barrio del Hospital. Hay una bajada muy pronunciada. Ahí el automovilista circulaba cuando se quedó sin frenos. Comenzó a descender peligrosamente, llevándose pues todo a su paso, todo lo que encontró, al mismo tiempo arrollando a más de una decena de transeúntes, entre los que destacaron algunos menores de edad. Al lugar se movilizaron de manera inmediata elementos de la policía municipal, además de personal de protección civil y otras instituciones. Todos en conjunto atendieron a las víctimas de este accidente, trasladando a los lesionados al hospital, y ahí se dio a conocer pues esta lista de personas que sufrieron lamentablemente las consecuencias, digamos, de este percance. Cabe señalar que además de los lesionados, otras personas resultaron con crisis nerviosa y el conductor fue asegurado y trasladado a los separos de la comandancia de la policía para deslindar responsabilidades. Lamentable este tema. La falta de frenos allá en el municipio de Yajalón provocó este accidente vehicular. Y con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión, como siempre, agradeciendo pues la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición,
mi compañero Gustavo del Carmen, en la realización el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que pase buena tarde, buen provecho. Recuerde, mañana en punto de las 8 de la mañana.